Estamos luchando. No quiero otro hijo más asesinado. No quiero otro feminicidio más en mis hijas. Muy bien. Estamos a punto de entrar a Ciudad Juárez, que durante mucho tiempo estuvo considerada como la más peligrosa de todo el planeta. 5 personas fueron asesinadas y otra resultó herida. Justamente ayer por la tarde ejecutaron a un comerciante. Bueno, que va del mes, 8 mujeres ya han sido asesinadas. A la entrada de Juárez nos recibe una docena de cruces representando todo el dolor que se ha vivido en los últimos 30 años. Y de estas cruces hay en toda la ciudad. Aquí fueron encontradas 8 chicas víctimas de la violencia que se vivió. El miedo ya no lo conocemos, ya nos quitaron la mitad de la vida. Es una ciudad lastimada por la violencia, pero no todo es malo en esa ciudad. Creo que más adelante hay un retén militar. Sí, jefe. Tanto Guardia Nacional como Policía del Estado inspeccionan los vehículos. Inclusive me dicen que es muy peligroso venir. Ahorita como somos nosotros desconocidos, puede ser el doble de peligroso. Ciudad Juárez se conoce como la Puerta de México por su cercanía con la frontera y resulta ser una de las ciudades fronterizas más importantes de México, famosa internacionalmente por violencia que reina en sus calles. Está ubicada con los límites entre Estados Unidos y México. Es una de las ciudades con más homicidios dolosos en todo el planeta. Muy bien. Estamos a punto de entrar a Ciudad Juárez, que durante mucho tiempo estuvo considerada como la más peligrosa de todo el planeta. Se rumoraba también que a la entrada de esta ciudad había una manta con una leyenda, la cual decía: haz patria y mata a un chilango. Ya vinimos entrando a la ciudad. Y las primeras impresiones son de que es una ciudad limpia. A pesar de que las cosas que te hayan dicho que es peligrosa, es una ciudad muy limpia. No nos hemos encontrado con ningún bache. Está bien pavimentada, eso sí, lo que les puedo decir. También lo que se puede ver es que hay muchos retenes militares. Tanto Guardia Nacional como Policía del Estado inspeccionan los vehículos. Nos dirigimos a Lomas de Poleo, donde se encuentra un homenaje dedicado a aquellas personas que han sido víctimas de la violencia. Creo que más adelante hay un retén militar. Hola, ¿qué tal, mi jefe? ¿Dónde viene? De acá, de El Lobo. ¿Voy a pagar allá el número 2? Sí, jefe. Gracias. Se cumple. Hola, jefe, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Dónde viene, Camilo? De aquí, del Lobo. ¿Puedes bajar tu ventanilla, por favor? Claro, jefe. Necesito bajar. ¿Cómo bajan? Medios de comunicación. Para el contenido para YouTube. ¿Para qué? Para la lucha. ¿No está grabando, caballero? Sí, mi jefe. Si quieres, se le abro la mochila, no hay problema. ¿Le podemos abrir acá atrás? Sí, jefe. Es un documental de Ciudad Juárez. No es nada malo, no. ¿Qué hablo las maletas? No hay problema. No, no se ven gente en la cara, no me lo vayan a... Ah, claro. Sale, jefe. Acabamos de pasar un filtro de seguridad. Creo que este sí o sí lo debes de pasar y se ha puesto ya desde hace mucho tiempo. Es lo que estaba platicando un poquito con el militar. Y eso lo hacen con el fin de prevenir el delito, de que no vayan a venir armados, cruce de drogas, personas que no tienen permiso de la estancia aquí en México. En fin, son por muchas razones las cuales hacen este filtro y qué chido. A la entrada de Juárez nos recibe una docena de cruces representando todo el dolor
que se ha vivido en los últimos 30 años. A Ciudad Juárez también se le reconoce como la ciudad feminicida en serie, ya que en los últimos 30 años ha habido cerca de 2.300 feminicidios. Estamos hablando que son 3 por mes, o puede que sea más. Son muchísimos. Y eso solo ocurre en esta ciudad. No puedo creer que casi 80 chicas pierden la vida a causa de la violencia. Esta ciudad es la más insegura para las mujeres. Desafortunadamente, esto es lo que se vive no aquí en Ciudad Juárez, sino en todo México. Y quizá muy pocas personas se atreven a hablar de todo esto. Desafortunadamente, nos tocó este país. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas bastante terribles y terroríficas que se encuentran en mi México querido. Yo me llamo Olga Lidia Herrera Castillo. ¿Y hace tiempo cómo estaba el asunto de los feminicidios? No, pues estaba peligroso. En ese tiempo yo tenía una de mis hijas trabajando en la maquila y era cuando se estaban desapareciendo muchachas con las características de mi hija, que eran altas, morenas, de pelo largo. Y pues teníamos temor porque se estaban desapareciendo. Pues sí, teníamos temor de que anduvieran Juárez trabajando. ¿Usted alguna vez fue víctima de la delincuencia? No, pero pues sí supimos de muchas cosas, de muchas familias que pasaron pues sus hijas desaparecidas. ¿No había algún toque de queda o no vayas para esa colonia o no vayas para tal parte? Sí, habían ciertas colonias que decían que no se arrimaran, que no fueran, porque había peligro. Sí, hasta los mismos choferes de los camiones de las maquilas también decían que tenían que tener cuidado con ellos. Sí, teníamos mucho pendiente de todo lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Uno de los problemas más graves de esta ciudad son las muertas de Juárez. Sí, así es como se le hizo llamar. Desafortunadamente sucede frecuentemente en este lugar. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad. Pero se ve que está sediento. Perrito, mira, agüita. Pues si ya quiere venir, si quiere un rol acá, le dejamos agüita, ¿no? Le dejamos agüita. Ahí está. Ahí está. Ojalá y le sirva. Ahí viene. ¿No traemos algo de comer? No. Mira, agüita. Qué rica. Siente que lo vas a mojar, yo creo. Sí, va. A lo mejor siente que lo vamos a mojar. Estamos como unos 45. De todas maneras, pues le dejamos el agüita. Espero que el perrito enfermuláis. Ahí se echó unos tragos. Le dejamos agüita. Justamente ayer por la tarde, a mis espaldas, desafortunadamente ejecutaron a un comerciante de aquí, de la coctelería. Esto lo vi en los medios locales, fue algo sonado, fue alrededor de las 6 de la tarde, el día de ayer. Y se puede ver una veladora a su costado, junto a una ultra. Pienso yo que a la persona que lamentablemente perdió la vida,
le gustaba la ultra. Justamente fue aquí, en este negocio. Hay huellas del hecho delictuoso. No se los puedo mostrar porque es muy fuerte, pero fue aquí. He querido entrevistar a algunas personas que viven cerca de aquí, pero se niegan porque puede que tengan algunas represalias. Puedo platicar así con ellas sin cámara y me platican muchas cosas de aquí y culpan mucho, pero de verdad culpan mucho al gobierno. Y les pregunto por qué. Ellos me contestan de que no tienen apoyo, que las autoridades no suben hasta esta parte. Inclusive me dicen que es muy peligroso venir y que ahorita como somos nosotros desconocidos puede ser el doble de peligroso. En fin, vamos a seguir documentándoles por este lado. Estamos en la colonia Lomas de Poleo. Al estar informándonos del tema, se te pone la piel chinita. Ahorita que nos encontramos documentando, se siente en la mirada de las personas. Muchos quizá callan por miedo. Estamos en un territorio demasiado peligroso. Sí, podemos ver en este momento en cada cuadra militares, Guardia Nacional, Policía Municipal. Se puede apreciar lo tan alerta que se encuentran las corporaciones policíacas en este territorio. Poco a poco las autoridades han tratado de tomar el control y eso es muy importante, pero desafortunadamente el crimen ha crecido considerablemente. Espero de corazoncito esto se solucione. Espero haya paz y algún día decir esto terminó. Estamos en lo más alto de Lomas de Poleo. Hemos llegado al homenaje que les hablaba. Aquí, en agosto de 1996, fueron encontradas 8 chicas que lamentablemente fueron víctimas de la violencia que se vivió. Y eso viene viviéndose de muchísimos años, como les repito, cerca de 3 décadas de violencia en este lugar. Fue creado en honor de estas chicas. Hay 8 cruces y desafortunadamente hacen falta 8 chicas. Y de estas cruces hay en toda la ciudad, se los juro. Es muy interesante ver al costado del río Bravo, cerca del muro, en las avenidas grandes, ver muchísimas, pero muchísimas cruces de color rosa o cruces blancas en la calle con veladoras y son recientes. Hay un dato muy interesante del 2009. Tan solo en agosto del 2009 casi hubo 400 homicidios dolosos. Eso solo fue en tan solo un mes. Y les platico todo esto ya que hay un viejo dicho: el que no conoce su historia la vuelve a repetir 2 veces. Ciudad Juárez es vecina del estado de Texas. Y aunque es vecina de Estados Unidos, en el 2021, de acuerdo con algunos medios, Ciudad Juárez fue considerada como la sexta ciudad más violenta de todo el mundo. Desde el 2009 y el 2010, segundo año consecutivo, fue catalogada como la ciudad más, pero más peligrosa de todo el planeta. No hubo más. Y esto estuvo por encima de Irak y San Salvador, en El Salvador. Valga la redundancia, en la capital. Imagínense una ciudad tan peligrosa donde había toque de queda, donde los padres no dejaban salir a sus hijos a jugar. Es una ciudad lastimada por la violencia, pero no todo es malo en esa ciudad. Como lo dice aquí en este muro, no todos son criminales, no toda la gente es violenta, sino la gente es muy trabajadora. Y no aquí en esa ciudad, sino en todo México. La neta, somos bien trabajadores, somos morenos, por eso aguantamos cualquier clima y cualquier chingadazo.